voltas para final, Diego. 10 voltas para final, ponemos cronómetro. Para marcar la diferencia de cabeza de carrera con respecto al pelotón. On the dark side, do you feel alright? On the dark side, do you feel alright? Felicidades por la carrera. Te has escapado desde un principio, desde la segunda o tercera vuelta ya te has marchado y hasta el final, ¿no? Entonces cuéntame un poco cómo te ha ido la carrera y qué has sentido, tus sensaciones y qué tal. Bien, la carrera bien. Sí. Sufrí un poco al principio mientras no se coge el ritmo y sí. Nada más, por mantener un ritmo hasta el final. Sí. fuerte. Bueno, pues entonces muchas felicidades y bueno, mañana hay el Campeonato de Galiza, a ver si también vuelves a repetir, ¿no? ¿Qué te gustaría? A ver, es una carrera, todo a 20 kilómetros de meta, pero habrá que intentar. ¿Y qué tal? ¿Puertos y esto se te da también bien como aquí rodando así de tipo en circuito o es más bien de tipo contra el ojo, más ido ahí casi?
preferir, prefiero carreras con subida, pero bueno, estas me vienen así bien de rodar, por fuerte. Bueno, pues muy bien, Diego, pues felicidades y a ver si mañana que tengas suerte, ¿eh? Bueno, hola, Nuria, felicidades por la carrera, bueno, pues al sprint. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha ido. Bueno, desde el principio hemos ido fuerte con los cadetes, luego nos hemos quedado, nos hemos puesto de acuerdo para ir a relevos y trabajando las dos hasta el final de la carrera. El final de la carrera, pues... Incluso he visto que había un pelotón intermedio que se había parado un poco y habéis empalmado con ellos. Sí, pero cuando empalmábamos arrancaban y entonces bueno, al final, pero bueno. Muchas felicidades, ¿eh? Gracias.